que hoy se presentaba la segunda fecha para el equipo de sub-16 de Arenales, enfrentando a Dolores. Duro rival el conjunto de Dolores, un partido que en el primer tiempo terminó 0-0, con situaciones para los dos equipos. La personalidad del conjunto arenalense le dio la satisfacción del triunfo con buenas individualidades y con unas definiciones tremendas que vamos a ver ahora mientras estamos informando lo que aconteció con el sub-16. Dos goles de Valentín Costa para el triunfo arenalense, un buen trabajo defensivo, un equipo bien estructurado y con este triunfo la posibilidad ya en la última fecha de clasificar para la etapa final. Tenemos la palabra de una de las figuras del partido a continuación. Acaba de terminar el partido del sub-16, importante triunfo, Conrado Ceballos, una de las figuras del equipo, felicitaciones. Muchas gracias. No sé qué es. No, pero tranquilo, escúchame. Bueno, contame un poquito, ¿qué te pareció el partido? ¿Cuándo el primer tiempo, partido más duro? Sí, estuvo un partido muy complicado. Más porque ellos eran un buen jugador de buen pie y se nos complicaba un poco en la defensa, que se nos venía con todo. ¿Qué pensaste con el primer gol de Valentín? No, nos alivió un poco de la presión de abajo, porque si nos llegaban a pasar era gol y íbamos a terminar mal nosotros atrás. Bueno, dos partidos jugados, los dos ganados, la valla invicta, creo que está muy bien para perfilándose para el último partido y la clasificación. Sí, espero que lleguemos y que ganemos, ¿no? Hay que llevar algo para el Rueño. ¿Hay que llevar algo para el distrito? Sí, para el distrito. Bueno, ¿a quién se lo dedica? Se lo dedico a mi vieja y a mi papá que me está mirando. Gracias, Muchas gracias.